Domingo 10 de octubre, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 17 al 30. Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Eco del Evangelio. Este hombre rico del Evangelio es un hombre bueno. Jesús ha puesto su mirada de cariño en él. Pero Jesús le pide más. Le pide que se abandone totalmente a Dios y termine de abandonar las riquezas y bienes materiales que le tienen tomado el corazón. ¿Esto es posible? Dialogan los discípulos con Jesús. Él les recuerda que Dios puede todo. Está para hacernos libres, más vacíos de las cosas de este mundo y más llenos de Él. Somos invitados hoy por Jesús a seguirlo con el corazón entero. La mirada de Jesús debe haber sido muy impactante para este hombre, aunque lamentablemente decide no seguirlo. Su corazón estaba comprometido con las riquezas. Jesús hoy nos mira con amor y nos invita a seguirle. Para él, Señor, no basta con solo cumplir los mandamientos. Él quiere más de nosotros. Para unos, la llamada de Jesús será muy radical, dejándolo todo para seguirle: casa, familia y trabajos. Preguntémonos si esto es posible en mí. Para otros, será seguirle en el matrimonio y trabajar para mantener la familia, donde uno se sienta más administrador que propietario de los bienes recibidos. Repitamos en oración esta parte de la canción: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Gracias, Señor, por tu palabra.